En un sector al norte de Bayupar fue capturado el alcalde de Codas Luis Vladimir Peñalosa Fuentes, investigado por peculado por apropiación y concusión. La detención del mandatario estuvo a cargo de miembros del CTI de la Fiscalía, quienes luego lo trasladaron hasta el Palacio de Justicia, donde se llevó a cabo la judicialización ante el Juzgado Cuarto Penal con funciones de control de garantías. En la vista pública se conoció por parte del ente acusador que el burgomaestre cobró coimas a un contratista a cambio de dejarlo ejecutarle contratos. En el municipio de Agustín, Codazzi, a los 22 días del mes de abril de 2015, se suscribió el contrato de obras públicas entre el señor Efraín Quintero Mejía, en calidad del alcalde de Codazzi, y el señor Otoniel Ariño, en calidad de contratista, y el representante legal de la Unión Temporal Centro Cultural Codazzi, por valor de más de 2.500 millones de pesos, cuyo objeto consistió en la construcción y remodelación del Centro Cultural de Codazzi. Durante la administración de Peñalosa Fuentes, al principio del año 2016, este citó a su despacho a todos los contratistas que tenían obras en ejecución, en especial al señor Otoniel Ariño Urbina, y le manifestó que, por concepto de obras, tenía reservado el pago de avances de ejecución de las mismas, una suma aproximadamente de mil millones de pesos, en la Secretaría de Hacienda Municipal. Pero que para poder trabajar tranquilo y sin presión, tenía que concederle el 15% del valor antes señalado, es decir, la suma de 150 millones de pesos, de lo cual le fue entregado a través de su hermano, Luis Peñalo Zamora, en el Centro Comercial Guatapurí de la ciudad de Bayupar, la módica suma de 99 millones 400 mil pesos, precisó el fiscal. Asimismo, Dijo que para el mes de noviembre del 2016, el señor Ariño Urbina se ganó una licitación pública para realización de una obra de alcantarillado en el corregimiento de Yarasca, del cual el señor Peñalosa Fuentes logró tener una comisión ilegal denominada en 40 millones de pesos en sus propias manos. Para el mes de marzo del 2018, el alcalde autorizó una adición al contrato de obras públicas que menciona al principio del centro cultural, pero con la condición que el contratista le entregara una comisión o coima la suma de 60 millones de pesos, los cuales se hicieron efectivo a través de un contrato simulado de concesión de crédito a nombre del señor Bayron Caballero Ballestero, quien es su emisario, con recursos propios del Tesoro Público mismo que fue suscrito por Caballero Ballestero y por el señor Ariño, el día 23 de abril del 2018, a través de esta figura se canalizaban estos pagos por concepto de comisión ilegal para poder permitir el desarrollo de la ejecución del contrato. El 6 de noviembre del 2018, el contratista Otoniel Ariño presentó ante la Administración Municipal de Kodasi una cuenta de cobro por concepto de avances por valor de 463 millones de pesos y para el 7 de diciembre de ese mismo año fue citado por el señor alcalde a través de su emisario Caballero Ballistero, quien le comunicó que el señor alcalde le pagaría la cuenta de cobro siempre y cuando le entregara la suma de 20 millones de pesos de pesos, situación que se concretó en una reunión, pero además el mandatario local le solicitó a Otoniel Ariño Urbina para poder agilizar el desembolso en su cuenta, necesitaba de esos mismos recursos y como préstamo le cediera la suma de 30 millones de pesos más, es decir, suma global de 50 millones de pesos. Peñalosa Fuentes dispuso que para realizar el correspondiente transferencia y no dejar pruebas de ilegalidad, se simularon contratos de cesión de créditos a favor del señor Byron Caballero por valor de 50 millones de pesos, producto de las exigencias económicas injustificadas denominadas COIMAS. El 6 de diciembre del 2018 se suscribió en CODASI el contrato de cesión de crédito a favor de Ballesteros como sesionario y Otoniel Urbina como sedente.